Bienvenidos amigos al Rincón de Carlos. Estamos en Villasana de Merla, estamos en Burgos, estamos con José Ubieta, que cada año el Club de Atletismo Valle de Mena organiza un homenaje. Y este año, José, habéis cambiado un poco la dinámica y José es el presidente del club y habéis traído una figura distinta un poco, pero dentro del atletismo, ¿no, José? Preséntanos ya a Manuel y... Sí, Manolo Martínez, que es un fenómeno, es una persona que ha estado muchos años en la cumbre. Y bueno, de aquí os voy a decir que todos los años traemos atletas de éxito, por aquí ha pasado lo mejor de España. Y este año, pues lo que queríamos era, justo al retirarse Manolo, se me ocurrió la idea de traerle, porque tenemos tres chavales que lanzan también. Y bueno, pues todos estos eventos nos sirven para motivar a los chavales, ¿no? Entonces, si les tenemos un poquitín motivado, es más fácil que aguanten con lo difícil que es que estén ya a partir de cierta edad, ¿no? Con 14, 15 años lo van dejando y se me ocurrió. Y bueno, pues le llamé a Manolo y Manolo enseguida me dijo que sí. Qué mala suerte ha tenido el lanzador de peso español Manolo Martínez. El sábado, mientras jugaba un partido benéfico de fútbol sala, se rompió el telón de Aquiles al pisar mal. Así que prácticamente del pabellón al quirófano donde le ha intervenido el doctor Guillén estará de baja 9 meses aproximadamente. Sí, sí, fue después del Campeonato de Europa de pista cubierta de este invierno, en el mes de marzo, en el que ya, pues bueno, el cuerpo pedía tregua, llevaba unos dos últimos años bastante malos. Buenos días, Manolo. Hola, bienvenido bien. Al Valle Mena. ¿Conocías ya la zona esa? No, la conocía para nada. Y él, gratamente sorprendido. Sí, ¿no? Sí. Él es de León, que bueno, que también tiene su encanto, ¿no? Sí, no nos podemos quejar. De belleza natural salvaje no nos podemos quejar, no. Y bueno, ¿te retiras ya entonces, definitivo? Sí, ya en el mes de marzo de este año hice la última competición, que fue el Campeonato de Europa de París. Uh-huh. Y llevaba 2 años ya muy malos. Más de 2 años me rompí el tendón de Aquiles. Uh-huh. Y no pude recuperar bien en ningún momento la fuerza otra vez de ese pie. Luego también me cogí periodos muy largos de enfermedades, con bronquitis, con catarros, con... Bueno, que en definitiva el cuerpo estaba pidiendo ya un poco de tregua y que le dejase descansar. Un personaje, un atleta como tú, de lanzamiento de peso, que se prepara muy mucho, ¿también coge catarros? Si los cojo yo, ¿qué? Claro que sí, porque tienes que darte cuenta de que en el entrenamiento lo que estás haciendo es llevar al cuerpo al extremo. Entonces, el llevar el cuerpo al extremo lo que suele provocar es que se bajen las defensas. Uh-huh. Y si tu cuerpo no tiene la capacidad suficiente para recuperarse y regenerarse, pues los virus están ahí pendientes. I swear I thought I knew you, but now my eyes just stare right through you, and I don't think I can blame you. Yeah, I saw what I was looking for and pushed aside the rest, but I was wrong. Continuamos con Manuel Martínez, con Manolo. Una de las aficiones, Manolo, son las motos, y normalmente te identificamos todos con la Harley Davidson, pero nos estás comentando que bueno, que te vas a reciclar y que te vas a abrir más, ¿no? Y está también con Pancho, que tiene aquí dos joyas. Pancho, y luego hablamos un poco con él. Vale. ¿Qué joyas les has presentado a Manolo? ¿Perdona? ¿Qué joyas les has presentado a Manolo? Ah, bueno, es una Osa Mike Andrews de la serie 1 del año 71. Uh-huh. Y una Bultaco Manuel Soler del año 74. Esas 3,5 y estas 2,5. Uh-huh. Estaban totalmente deshechas, con roña, sin pinturas originales. Y bueno, esto ha sido a base de meter muchísimo, muchísimo tiempo, desmontarlas en la totalidad, llevar a pintar, a cincar, a cromar y volverlas a montar, y después ya la ayuda con un amigo mío que es profesional, pues ponerlas en marcha y funcionando. I don't wanna be in Finley 'cause it goes to bed at 9. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time. I don't wanna be in Lima 'cause there's nothing there to do. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in Cincy 'cause it smells like burning tires. I don't wanna be in Cleveland 'cause the lake catch on fire. I don't want to be in Dayton, not without a 22. I just want to spend some time with you. Oh. Sí,
iba a decir yo que el Harley siempre lo llevaré en el corazón, pero que, bueno, últimamente pues estoy teniendo ya otros intereses, ¿no? De motero en general. Vamos a dejar el motero en general. Que ha superado ya los 60, los Beatles, los Rolling, las motos, ¿no? Ya esa época nuestra. No lo sé, no lo sé. A lo mejor me he ido más atrás todavía. No sé por dónde ando ahora mismo, pero vamos, sí que me he salido solo de Harley y me gusta, o estoy intentando profundizar más en el mundo del motero en general. Sí. De los, ¿no?, de los colegas y tal, ¿no? Incluso estás hablando, no sé si es desvelar algo, que quieres una moto personalizada al 100%, ¿no? Sí, pero eso cuando el tiempo lo pueda, ¿no? Sí, 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 cuando se pueda hacer, pues es una de las ilusiones que tengo para un futuro, el poder hacer una moto como yo me la imagino, sí, ¿no? Como yo me la imagino. Muy bien. De momento, pero tú sigues rulando con motos, ¿no? Es decir, te gusta, sigues funcionando, te sales... Además, ahora al haber acabado la carrera deportiva, digamos que me da menos miedo coger la moto, porque antes cualquier incidente, por mínimo que fuese, podía afectar, ¿no?, al resultado. Y ahora mismo pues puedo ir... Pagaba el seguro, Manolo, pagaba el seguro. Ya, pero sí, cuando estás en el mundo de la competición, todo el esfuerzo que te supone hacerte una preparación para un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos, y que se vea truncado por un accidente, pues no. Muy bien. La losa es demasiado grande encima. Muy bien. Barometric pressure is increasing, but it's still below the levels that we see in winter storms. We're up by 13 millibars from where we were before, and it weakens as it moves in from the shore. Please, Carol, let me talk, 'cause I got something to say, oh please. Que tú empezaste con tu lanzamiento de peso por casualidad y por curiosidad, me han dicho, ¿no? Bueno. Y un poco tarde. Sí. No, tarde no. ¿Ah, no? No. ¿Cuándo consideras tú que es tarde? Ya no lo digo nada, ya no te digo. ¿Cuándo es tarde? Ya no te digo nada. No, es que empecé con 12 años aproximadamente. Ah, entonces, no. No. Sí. Yo más o menos, hombre, ahora depende, porque hay deportes en los que los niños se empiezan a iniciar con 6 años, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor 12 se considera tarde, pero no. En general, lo que es una iniciación o especialización a un deporte es más... Yo empecé más o menos a la edad que hay que hacerlo. Entre 10, 11, 12 años es cuando hay que empezar al niño a buscar hacia dónde puede ir mejor encaminado, ¿no? Y en mi caso, pues fue por casualidad, y no fue por casualidad, porque... Sí que fue por casualidad el que yo empezase a entrenar con mi entrenador de toda la vida, con Carlos Burón, porque fue un día paseando por delante del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, que él me vio y me dijo a ver si quería probar, pero tampoco fue casualidad que yo me quedase mirando allí, porque yo ya había hecho atletismo en las escuelas municipales deportivas en mi colegio. Entonces yo estaba viendo algo que sabía lo que era ya, y por eso me llamaba la atención y tenía la curiosidad de hacerlo. ¿Qué modalidad has practicado tú aparte del peso? ¿Has hecho también la jabalina, martillo, disco? Hacíamos altura también, longitud, vallas. Cuando empezás, cuando el atleta empieza tiene que hacer el mayor número de pruebas posibles, porque son las habilidades motrices básicas que tiene que aprender un atleta, ¿no? Que es la carrera, el salto y el lanzamiento. Uh-huh. Y debería, que muchas veces no se hace. Estamos muy acostumbrados en España a los niños que empiezan, venga, todos a correr. En el atletismo todos a correr. Y deberíamos de cuidar un poquito más eso, el niño que empieza tiene que hacer todas las especialidades, porque son las habilidades que va a necesitar luego de mayor, no solo en el atletismo, sino en todos los deportes.
Manolo, menudo día, aprovechado a tope, ¿no? Sé que en la parte del lanzamiento de peso, en la vida cultural y la vida, bueno, pues un poco fuera de lo que es el deporte, la ama mucho, la practica mucho, de hecho es pintor, es escultor, y bueno, en Villasana estamos con Fina, que tiene un taller de mosaicos, uh-huh, con las teselas. Yo lo vi en su momento en Madaba y estoy alucinando de cómo lo tienes. Es otro mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Y qué le para convencerle a Manolo, o Manolo ya tiene bastante? Ya estoy vendido. Estaría vendido ya. Sí, porque tú, ¿qué tipo de escultura y de pintura haces? Bueno, yo he practicado un poco de todo, porque para mí era un hobby, era simplemente una forma de desahogo, de quitarme tensión de la competición. De forma profesional y de forma tan seria como ellos lo están haciendo aquí, yo no lo he hecho nunca. Yo sí he estado probando técnicas, investigando, en definitiva pasándomelo bien. O sea que en este rincón del Valle de Mena hay un artista que, con un equipo de gente, el marido y un par de personas más, que está llevando un proyecto a cabo muy interesante y casi de... ¿No? Bueno, no sé, a ver, yo he aplicado, bueno, yo, como digo, soy licenciada en arqueología, uh-huh, solo he aplicado mis estudios y mis dotes artísticas, uh-huh, en todo caso, y me he aprovechado también de las dotes artísticas de mi amiga y compañera Paulina, que es pintora, y además de las dotes artísticas y manuales de mi marido, que es restaurador de muebles, pues porque son dos cosas que son básicas para poder realizar los mosaicos. I picked you up at 10 to 4, just like 1,000 times before, on 1,000 other days. We took a walk in Silver Springs, I didn't even say a thing, and then it all just disappeared. Unos que lo vais dejando, pero hay escuela, ¿no? Estamos en Villasana y ya hay tres personas, incluso una de ellas chica, ¿no? Que no es muy... Que las chavalas como que se retraen un poco, ¿o? No, en general en el atletismo tenemos en ese sentido bastante variedad. Tenemos bastante suerte, sí. ¿Qué les aconsejas? Digamos que tú has empezado también, yo pensaba que era más tarde, pero que empezaste, sí, también muy joven. ¿Qué les aconsejas que vayan haciendo? Pues hay dos cosas básicas. Una es la pasión, uh-huh, que te guste lo que haces, porque si no te gusta es imposible. Y la segunda es el trabajo. Uh-huh. Si tienes pasión, te gusta lo que estás haciendo y luego trabajas, te pones empeño en ello, en hacerlo bien, pues el éxito te va a estar persiguiendo. ¿Sí, no? Inexorablemente. ¿Qué tal, chicos? Bien. Alejandro, ¿tú qué te llamas? Elma y Íñigo. Bueno, ¿qué tal va? ¿Compagináis estudios con el entrenamiento? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Bien, ¿no? Sí. Bien. ¿Tú, Elma, también? ¿Cómo te entró el gusanillo para empezar con precisamente el lanzamiento de peso, que es como un deporte como un poco fuerte, ¿no? Todas las chicas... ¿Cómo? Viendo a Íñigo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Que te gusta Íñigo? Y dice, yo quiero ser taradel, ¿no? Me gusta lo que hace Íñigo. Sí. Muy bien. ¿Y qué tal lo llevas bien? ¿Estás los entrenamientos, bueno, y eso? ¿O te resulta duro? Sí, duro. Sí, ¿eh? ¿Pero con ganas de seguir o...? Sí, con ganas de seguir. Sí, ¿no? Íñigo, que bueno, que ya estás creando escuela casi sin empezar también, ¿ya no? Pues sí. ¿No? Nosotros entrenamos 2 días a la semana, uh-huh, durante 1 hora. Así que, bueno, bien. Bien. ¿Y a ti cómo te entró la afición? ¿Qué viste? ¿O conocías a Manolo ya? ¿O? Sí, ya lo había visto por la televisión y eso, y me gustó. Ese Capitán Trueno no es un cruzado cualquiera. Lleva la marca en el cuello. Es un cáliz muy especial. Tienes que jurarme que lo llevarás hasta España. Llaman el casco a nueces. Supongo que me queréis vivo otra vez. Pues os va a costar trabajo. Ha
en la otra vida. Ni lo sueñes, con esto ya he tenido bastante. Continuamos con Manuel Martínez, Manolo para los amigos y para los conocidos también. Y para los enemigos también. Y también para los enemigos, sí, ahí viene Manolo, cuidado con él. Hemos hablado de deporte, hemos hablado de tus aficiones a la pintura, a la escultura, pero hay una faceta muy importante y muy interesante, sobre todo a nivel popular, que tú participaste en la película El Capitán Trueno y El Santo Grial, hacías de Goliath, y bueno, has quedado prendado de este entorno de cine, ¿no? Háblanos un poco de cómo te metiste al cine, cómo te captaron, si el deporte, me imagino que influyó bastante, ¿no? ¿Cómo? Pues para empezar, que dices de este fondo, los paisajes que salen en El Capitán Trueno, a lo mejor no son tan espectaculares como este, pero se parecen, porque es que llegar a esto es difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Llegar a esto es muy difícil, pero hay unos fondos muy espectaculares, muy bonitos. Y como entré en el cine, pues fue bastante por casualidad, o no por casualidad, no lo sé. Pero vamos, yo desde luego no lo tenía pensado, no lo tenía planificado, ni muchísimo menos. Yo veía el cine como algo absolutamente inalcanzable, una cosa que no está al alcance de todo el mundo, ni muchísimo menos, y mucho menos de una persona que está dedicada a algo tan absorbente como es el atletismo. Pero fue el cine el que vino a buscarme a mí, porque un director, Adán Aliaga, estaba buscando un actor que se pareciese a mí, porque él estaba preparando la adaptación de un cómic, que fue la primera película que hice, que se llama Estigmas, y el dibujo del protagonista de ese cómic era exactamente igual que yo. Entonces estaba buscando a alguien que se pareciese a mí, porque él también era aficionado al atletismo, no encontraba a nadie y finalmente pues se atrevió o tomó la decisión de ponerse en contacto conmigo. Me hizo varias pruebas de cámara, le convencí a los productores, convencí a todo el mundo, y fue como entré en el mundo del cine. Hice esa primera película, y en el estreno de esa primera película, que fue en el Festival de Valladolid, en la SEMIC y la Semana Internacional de Cine, estaba el padre de uno de los productores del Capitán Trueno. Y nada más salir de la proyección, sin haberme reconocido como Manuel Martínez, sino habiéndome visto en la película como un tipo enorme que estaba haciendo cine, pues me paró y me pidió los datos y me dijo que estaban haciendo El Capitán Trueno y que él veía que yo podía ser claramente Goliath. Luego ya se informaron, vieron quién era yo, cuál había sido mi recorrido, me recogieron, me hicieron también pruebas de cámara y también entré en El Capitán Trueno. Bien. El Capitán Trueno, ¿tú leíste los tebeos cuando eras chavalín? No, a mí ya, bueno, tú alguna, alguna vez habrás sido chaval, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí, incluso fui pequeño. Incluso fui pequeño. Sí. Y no, a mí ya me pilló un poco tarde, ¿no? Porque el Capitán Trueno ya fue años 50 o incluso antes, ¿no? Empezó a sacarse. En mi casa sí que había algunos Trueno color de mis hermanos mayores. Y sí que alguno leí. Pero yo ya entré un poco más en la época del manga, además de la época en la que aterrizó el manga en España y que estábamos todos bastante alucinados con ese tema. Tiny little history, you once it struck me as a mystery. Now I wonder what I used to see. Now this empty page is screaming that you're just like all the rest. Oh, oh, untied. Oh. Manolo Martínez, un aplauso. Háblanos de las primeras veces que, cogiendo esa bola, te das cuenta que aquello puede ser tu vida. ¿Cuándo se produce el descubrimiento de que podías tirar por ahí? No hubo tal momento. Fue todo muy progresivo y yo siempre digo que el peso me eligió a mí, no elegí yo al peso. De hecho, cuando empecé a entrenar, aunque empecé como un entrenador de lanzamientos, empecé haciendo todas las especialidades deportivas. Hace poco me encontré en Vitoria con un amigo maratoniano aficionado que se llama Manolo, como tú y como yo. Con ese nombre no puede ser mala gente. Mi amigo Manolo
ha conocido medio mundo recorriendo los 42.195 metros y pagándoselo de su bolsillo. Cuando le dije que íbamos a estar contigo, Manolo Martínez sonrió y me dijo: ese es el mejor. You look like hell tonight. I don't believe this sight. I haven't seen you since we had that awful fight. It's been so long since I heard you say goodbye, and now I don't know what to say. Why are you standing here? Why did you reappear? I thought you'd had enough of all this stupid stuff. You wanted more from me, a perfect symmetry, but I just wasn't ever ready. Darkness from whence you came. Go back into the darkness and stop these games. Oh, I don't know what you want from me. I gave you all that I could be. So take this pocket of angels and go away. Bien, amigos, finaliza el homenaje a Manolo Martínez. Un momento bonito, ha sido un día precioso. Yo creo que te ha gustado, ¿cómo ha ido todo? Pues un día para recordar. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Y un final también bonito, ¿no? Porque al final la gente... Muchas gracias. Sí que gusta, ¿no? Que todo el mundo te admire y que siga un poco toda la trayectoria de un deportista, ¿no? Está claro que el público... Los homenajes siempre son bonitos. Y con una cantera tan bonita. Y si son además niños, pues exacto, más todavía. Y además si puedo transmitir lo que ha sido mi vida y por lo que he estado trabajando y peleando tantos años, y sé que ellos pues se van a acordar de todo lo que hice, pues más aún. Muy bien, pues nada, gracias sobre todo por el lado humano que le has dado al deporte y la recuperación un poco del espíritu del deporte. Eso es muy importante, me ha gustado. Tenemos que tratar de recuperar, sí, ese espíritu del deporte. Muy bien, pues suerte y nos vemos en otra historia, ¿no? Ojalá. Bien, amigos, este ha sido el homenaje a Manuel Martínez, el lanzador de peso más importante de todos los tiempos de España, y él sigue con su firma de autógrafos para los niños, y yo me despido. Nos vemos la semana que viene en otra historia, en otro lugar. Gracias, amigos, y hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Venga. With a sharpened pencil in my hand, and you were in my head, and I had planned to write you into verses and immortalize your virtues for 100 years to come. But then I thought about our tiny little history. Once it struck me as a mystery, now I wonder what I used to see. Now this empty page is screaming that you're just like all the rest.